Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. 752 son los casos activos por COVID-19 en el reporte más reciente de la Administración Distrital. 621 personas se recuperan desde casa, 74 se encuentran en unidad de cuidados intensivos y 57 hospitalizados. Para el jueves 27 de mayo lograron vencer el virus 66 personas, se notificaron 34 nuevos casos y fallecieron 2 personas en el distrito. En Santander murieron 42 personas. Con un balance de 16.569 personas confirmadas con COVID-19 durante toda la pandemia, 15.295 recuperados y 522 muertos registrados, el gobierno local invita a los barranqueños a fortalecer las medidas de bioseguridad y también a acatar las medidas de toque de queda y ley seca para contener la cadena de contagios en el distrito. Vida y Salud, con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja.